Estamos en este tiempo especial con una mini serie sobre el Salmo 91 para desatar y activar en tu vida cada una de las promesas que están en este Salmo. Pero dijimos que el secreto para recibir estas promesas es ser alguien que cree en Dios y que busca a Dios. Que es tu estilo de vida estar cerca de Dios, no de vez en cuando. Porque dice, el que habita a la sombra del Altísimo, no el que visita, el que habita va a estar bajo la protección de Dios. Y lo primero, la primera promesa dice que vas a recibir fe y fortaleza interior. Porque David, el salmista, dice en el segundo versículo, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza. Dios mío, confío en ti. ¡Wow! ¡Qué hermosa expresión! Ahora, cuando lo estás leyendo en un ambiente tranquilo y está todo bien, es fácil leerlo, es fácil declararlo. Pero acá dice que aún en el peor momento, cuando te encuentres con una situación, en vez de que de adentro te surja pánico, te surja terror, te sientas que te apabulla eso que surgió de golpe, eso que apareció, esa amenaza que a veces viene como una intimidación, esa noticia que puede ser mala o muy mala y la estás viendo y decís, ¡wow, Dios! ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde salgo corriendo? Cuando vos estás viviendo bajo la protección del Altísimo, te va a surgir de adentro una fuerza interior que te hará sentir un gigante, te hará sentir fuerte. El que busca a Dios siempre reacciona así con las cosas que le suceden. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Dios mío, yo confío en ti. ¿Qué significa? Que no es una expresión de la boca, sino que es una actitud y un blindaje del corazón. Entonces, te animo a que seas un buscador poderoso de Dios, que te tomes tiempo, que sigas siendo alguien que camina con Dios y se toma en serio el acercarse a Dios y toma compromisos de búsqueda con Dios. Esas personas, en el momento en que todos se asustan o en situaciones en las que todos se debilitan, pierden las fuerzas y casi desmayan, vos vas a sentir que aparece de adentro una fuerza imparable que te hace decir, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio. El médico dice que esto no tiene salida. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio. Eso no es para mí. Vas a decirle, tú eres mi fortaleza. Y cuando quiere venir el temor, no lo vas a recibir. Y vas a decir, Dios mío, yo confío en ti. Entonces, no es bueno, voy a anotar qué tengo que decir cuando me pase algo. Se trata de decir, voy a ser alguien que habita cotidianamente en la presencia del Señor y esa fuerza que te dije nunca te va a faltar, nunca te va a faltar. Oro para que Dios te bendiga. Hago una oración para que Dios te dé esa fortaleza interior, pero también oro para que Dios te dé carácter y amor por el cielo para que busques un poco más a Dios, para que tengas más tiempo de oración con Él. Y si nunca le entregaste tu vida a Jesús, le digas hoy, Señor, te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados. Señor, limpiame completamente porque vos ya pagaste mi castigo, lo pagaste en la cruz. Y yo ahora quiero tu fortaleza interior. En el nombre de Jesús te declaro fuerte. Declaro que la paz de Dios te sostiene. Declaro que delante de tus ojos, no importa que haya tormentas, un poco más allá, en tus ojos ya va a haber fe, certeza de que Dios te sostiene. Él es tu refugio, Él es tu fortaleza. Que Dios te bendiga.